Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Soy Cesc Riera, director de marketing y cofundador de Meetmaps. Y hoy vamos a hablar, concretamente esta sesión llamada Más allá de un webinar, vamos a ver cómo crear experiencias completas para nuestras audiencias online, ¿vale? Dentro del marco del Virtual Lab queremos aportar esta sesión, además de explicaros un poco más sobre nuestra solución para poder ayudaros y daros ideas. Antes de nada, hablar un poco sobre nosotros. Meetmaps, como somos un proveedor tecnológico, ¿vale? Que para eventos, obviamente, que desde 2015 venimos desarrollando una plataforma de gestión de eventos y congresos, ¿vale? Concretamente, desde 2015, nosotros empezamos desarrollando un software especializado para networking y que año tras año fuimos incluyendo nuevas funcionalidades. Hasta que conseguimos tener lo que llamamos una suite de gestión de eventos todo en uno. Fue este 2020, a partir de la cancelación del Mobile World Congress, donde nos damos cuenta que las experiencias online y virtuales van a dar un paso muy importante y, de hecho, es en marzo cuando lanzamos nuestra solución para eventos virtuales, siendo el primer o de los primeros proveedores nacionales en tener esta solución, que desde ese momento ya hemos realizado, bueno, se han realizado más de 350 eventos virtuales a través de nuestra plataforma con un montón de asistentes, más de medio millón. Estos son muchos asistentes, mucha experiencia que, bueno, nos da solvencia a la hora de ayudaros en vuestros eventos virtuales. Estoy seguro que todos vosotros habéis participado en más de un webinar, pero hoy en la sesión un poco quería explicaros las diferencias que nosotros entendemos que hay entre un webinar y lo que es un evento virtual. Obviamente, los webinars aportan mucho valor, son un formato para mantenerse en contacto con nuestras audiencias de mucho valor, pero cuando intentamos acercar lo que son los objetivos de un evento tipo presencial a un formato online, obviamente, pues vemos que estos diferencian, son distintos, ¿vale? Principalmente, y aquí, dentro de estas cuatro diferencias que os muestro, quiero destacar sobre todo la parte de experiencia. Un webinar muchas veces es una experiencia simple, que tiene un contenido concreto y ocurre en un tiempo determinado, ¿no? En cambio, un evento virtual, pues, contará con una experiencia más completa, con más actividades más allá o añadidas a lo que es la parte de contenido. Antes de continuar, aprovechando la plataforma y para que podamos interactuar un poco, a mí me gustaría saber si los que estáis, vosotros habéis organizado algún evento virtual en estos últimos meses. Entonces, si vais aquí a vuestra derecha, encontraréis el apartado de votación y podéis responder a esta pregunta, ¿vale? Este resultado lo veremos y nos ayudará un poco a conoceros y saber un poco en qué momento os encontráis. Dejamos unos segundos para que sigáis votando. Vale, perfecto. A continuación, un poco también relacionado con eventos virtuales, obviamente, a diferencia de un webinar, un evento virtual tiene un recorrido bastante más largo. Empieza desde el momento de la comunicación y la promoción del evento, y hay dos momentos puntuales, ¿no? Lo que es el acceso al evento virtual, previo registro, lo que viene a ser la plataforma, y el momento del streaming del contenido, ¿vale? Este recorrido pre, durante y post, que nos recuerda un poco lo que son los eventos presenciales, también son un rasgo característica de un evento virtual y también deberemos seguirlo en caso de organizar este tipo de eventos, ¿vale? Anteriormente, cuando veíamos las diferencias entre los webinars y lo que sería un evento virtual, uno de los puntos hacía referencia a lo que es la plataforma o el software que se usa para albergar este evento. Una de las partes importantes actualmente es el hecho de contar con una plataforma
para alojar el evento. Es decir, lo que antes sería el venue presencial, pues ahora es un venue online, ¿vale? Que a la hora de poder llevar a cabo esta experiencia completa, pues nos da los recursos y las herramientas necesarias para poder hacerlo. Además de un poco estas características que una plataforma para eventos online debería aportar, ¿vale? En este caso, ahora cuando entremos a ver en detalle la plataforma, veréis que la plataforma de Meetmaps pues cuenta con estas opciones. Y bueno, un poco ahora la parte importante que veníamos aquí a presentar en el Virtual Lab, en especial, son estas tres opciones que nos dan la oportunidad de crear eventos virtuales de valor con una experiencia que se asemeja bastante a lo que puede llegar a ser un evento presencial. Y para ello vamos a contar con Nadia García, que ella, bueno, es del equipo de ventas de Meetmaps, es consultora y ha ayudado ya a un montón de eventos a crear estas experiencias, ¿no? Y bueno, en tus manos, Nadia, para explicarle a toda nuestra audiencia un poco las ventajas de la plataforma. Muchas gracias, Esk. Pues buenos días a todos. Vamos a empezar, si queréis, con esta presentación, de acuerdo. Vamos a hacer pantalla completa para que lo veáis bien. Entonces, lo que voy a presentar es una demo de un evento, de acuerdo. En este punto en el que os encontramos, antes de acceder a él, es una pantalla con el login, donde podemos acceder con nuestras credenciales y nuestra contraseña. Normalmente, estas credenciales se reciben previamente por email. Como vemos, a nivel de personalización, lo que encontramos es una imagen en relación al evento. Podemos añadirle el nombre y la descripción sobre el evento. Para poder empezar, vamos a hacer el login, ¿vale? Simplemente hacemos clic en el botón y de donde accedemos es a una página de bienvenida, a una home para situar al asistente, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de personalización, también tenemos el color corporativo, que lo encontramos con este azul, el nombre del evento o el logo. También vemos un banner personalizado, un vídeo corporativo o con la presentación directamente del evento, un poquito de explicación y si hacemos scroll, pues la cuenta atrás e información relevante sobre el evento, como los speakers que encontraremos, expositores y patrocinadores. Si es que tenemos diferentes categorías, también se verán. Para proseguir navegando a través de este evento, vamos a hacerlo a través de este menú que estoy marcando ahora mismo con el ratón, ¿vale? Superior. Entonces, el siguiente punto sería la agenda. Vamos a ir a ella para poder ver qué vamos a esperar de estas sesiones en este evento. Y lo que vemos es una agenda digital, de acuerdo, también con este banner, con todas las sesiones que podremos encontrar, con los diferentes días y también con los diferentes tracks o filtros que podremos crear en relación a pues, los diferentes tipos de sesiones que podamos ver, diferentes tipos de ponentes, etcétera, y si es que tenemos sesiones de meetings o reuniones, también podremos visualizarlas directamente desde esta agenda para verlas conjuntamente con las sesiones y poder seguir mejor el hilo de este evento. Entonces, normalmente, en un evento virtual encontramos dos tipos de sesiones, ¿vale? Que a veces hay un poco de lío respecto a esto. En primer lugar, tenemos las sesiones estándar, donde la comunicación es unidireccional, es decir, va desde los ponentes u organización del evento hacia la audiencia, ¿de acuerdo? Desde ahí encontramos pues, las conferencias, ponencias, etcétera. Y luego, en el segundo lugar, que luego veremos más en detalle, tenemos las sesiones de workshop, donde la comunicación es bidireccional, es decir, el asistente puede interaccionar con otros asistentes en una videollamada grupal, ¿de acuerdo? Ahora entraremos más en detalles, como decía, para ver qué dinámicas o para qué me servirían estas sesiones. En primer lugar, vamos a acceder a una sesión estándar, a lo que accedo también. Podemos ver una personalización con el banner que teníamos para este evento, podemos ver la información sobre las sesiones que vamos a encontrar en este escenario, los patrocinadores, si es que fuera una sesión patrocinada o una sala patrocinada, información sobre los ponentes y moderadores y si además quiero añadir recursos, pues también podré subir documentos, ¿vale? Además de esta visualización, también podríamos añadir una imagen de un auditorio en 3D para dar esa sensación pues, de que estamos en un evento, pues, no físico, ¿no? Pero con esa imagen que da esa sensación de inmersión. Y aquí podríamos seguir todos los directos que nos fuéramos encontrando en este evento en concreto. Además de esta información, pues para que el asistente pueda interactuar, ¿vale? Ya he dicho que la información que recibiremos aquí es unidireccional, ¿vale? Desde la ponencia que encontraremos aquí hacia la audiencia,
Pero si quiero participar como asistente, pues podría hacerlo a través de las funcionalidades interactivas que tengo aquí a la derecha de información y que estoy marcando. La primera de ellas es un chat en vivo, ¿vale? Donde todo el mundo pues, se saluda, comenta el contenido, etcétera, del evento. En segundo lugar, encontraremos las preguntas al ponente o Q&A, ¿de acuerdo? Para que los asistentes puedan enviar sus preguntas a la ponencia y estas preguntas puedan ser moderadas y filtradas por la organización del evento desde el panel de control al que se tendría acceso como organizadores del evento. Además de esto, tenemos también las votaciones para que desde la dinamización del evento, la organización o ponencia incluso, se puedan enviar preguntas a la audiencia. La audiencia simplemente debería recibir las preguntas en este apartado de aquí y podría votarlas. Podemos jugar con que aparezcan los resultados al momento, con que aparezca en un momento determinado cuando lo anuncie. Esto va a depender un poco de la dinámica que se quiera llevar a cabo en este evento. Deciros que tanto para las preguntas al ponente como para las votaciones, tenemos una pantalla de resultados que se genera desde nuestro panel de control y que se puede retransmitir en el directo, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos si queréis para el segundo tipo de sesión que podríamos encontrar. Para ello, voy a ir a la agenda. Así veis una funcionalidad que también os quiero mostrar. Para ir a este workshop, que lo tengo el día 2, si no me equivoco, y filtro para que veáis cómo funciona por workshop, encontraré esta sesión de tipo workshop. Entonces, vamos a ver que podemos activar que los asistentes se puedan registrar en estas sesiones y es lo que voy a hacer ahora mismo. ¿Estoy segura? Pues sí, estoy segura. Entonces, ahora mismo solamente debería acceder. Vale, pues donde estoy accediendo es una videollamada grupal. Estas sesiones, para lo que sirven, es para o bien crear diferentes dinámicas de grupo, o bien por si tenemos una convención interna y queremos dividir a nuestros diferentes departamentos para que lleven a cabo pues, alguna actividad en concreto o alguna reunión, ¿vale? A veces también lo utilizamos como diferentes talleres que podemos encontrar dentro de un congreso con un moderador que estará liderando ese taller. O a veces simplemente me interesa tener espacios de networking o de encuentro entre asistentes y, por lo tanto, pues entrar en esta reunión, ¿vale? A ver si me deja ahora. Voy a entrar. Mira, en este caso está mi compañera Irene al otro lado. No sé si me está viendo, la verdad, pero bueno, aquí encontraríamos a mi compañera Irene, que la tenemos como Alba, logueada, en este caso. Voy a acceder al micro para que me escuche. Ahí está. No me estabas oyendo, Irene. Hola. Hola. Pues, Irene, te despido. Muchas gracias. Adiós. Y seguimos hacia las funcionalidades de networking, si os va bien. Para ello, vamos a ver la sección de attendees. Pues aquí tenemos el listado de asistentes, que básicamente, pues aquí encontraremos todos los participantes de este evento, ¿vale? Que ya han hecho su login y que tengan su perfil. En este caso, pues, también lo que tenemos activado es un buscador, por si conozco a la persona y me interesa, pues, saber más sobre ella. También tenemos diferentes filtros para poder filtrar por diferentes sectores o intereses que yo pueda tener en ellos. Y además de haceros saber que si quiero contactar con ellos, podría hacerlo a través de un chat. Por ejemplo, imaginaos que me interesa mucho el software, ¿vale? Casualidad, podría filtrar por software y aquí encontraría a mi compañero Sesc. En este caso, le podría enviar un mensaje, le podría decir por qué me quiero reunir con él o por qué me interesa o incluso si tengo disponible pues, un link de videollamada, pues también se lo puedo hacer llegar por aquí, un link. Y podría comenzar a interactuar con él y realizar networking con todos los asistentes de este listado. Otra opción más para ir un poquito más allá, pues sería que si tengo un evento donde tuviera patrocinadores para darles visibilidad o donde tuviera directamente stands y que quisiera monetizar mi evento, pues podría tener este apartado de expositores, como os decía, con todo el listado de estos, ¿vale? En este listado, para poder encontrar el que me interese, pues también tengo un buscador y tengo diferentes categorías donde podría filtrar. Al final lo que vemos es un carrusel con todos los logos y los nombres. Vamos a ver un ejemplo de cómo se ve este stand online o este perfil de cada expositor. Vamos a ir al primero. ¿Vale? Como vemos, cuando accedemos es que tiene un banner personalizado, ¿vale? Entonces, cada expositor tiene su espacio personalizado. Tenemos el logo, descripción, además, información de contacto, redes sociales, página web. También podemos poner un vídeo corporativo. Nosotros hemos añadido una sección en HTML simplemente para dar más información, pero al final aquí no hay límites, ¿no? Bueno, con el HTML pues puedes también poner
imágenes, links, un poquito lo que queramos, de lo que nos permita el HTML. Además de esto, también podemos subir documentos, es que nos interesa como expositor subir catálogos, promociones, lo que nos interesa en este punto también. De hecho, la información de cada expositor la puede gestionar el mismo expositor, ¿vale? Con un link que ofrecemos como portal de este expositor, lo podríamos enviar a todos y que ellos mismos se gestionaran el contenido. Y luego, para ir más allá e ir a la parte, ya sí que sí, de networking, aunque dar información es muy importante, también nos interesa el poder hacer, ¿no? El call to action. Entonces, en este punto podríamos asignar un representante para cada expositor. En este caso tenemos a Martín. Podríamos contactarlo, como hemos hecho antes, en el listado de asistentes, ¿de acuerdo? A través del chat directamente para preguntarle algo o para decirle que estoy interesada en saber más. Por cierto, todos los chats llegan a nuestras notificaciones, ¿de acuerdo? Además, el primer chat de cada nuevo contacto nos llegaría también al email, solo primero, ¿eh? Además de esto, también podemos pedirle un meeting si es que lo activamos como organizadores y nos interesa. Entonces, simplemente debería escoger cuándo me viene bien. Imaginaos que el miércoles 20 me viene perfecto. Aquí tendría toda la disponibilidad que se ha ofrecido para que tengan los expositores y que Martín pues aún tiene. Yo también tengo mucha disponibilidad, por lo que veo también, ese día. Entonces, voy a pedirle un meeting, por ejemplo, a las 10 de la mañana, el día 20. Le podemos indicar el por qué me quiero reunir con él o que, cómo le puedo llamar la atención o lo que sea, lo que nos interese decir en este punto. Y le enviaría una petición. Esta petición, él la tendrá directamente en su expositor, ¿vale? Y si pues, le viene bien tener esa reunión, también la encontraremos en la agenda principal, como os decía al principio, no sé si os acordáis, para poder seguir el hilo de todas las sesiones. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto sería un poquito todo. Vamos a seguir para ver cómo se vería una reunión, una vez se accede y se entra a esa reunión. Pero esta vez desde la parte de meetings one-to-one, ya que desde ese punto es lo mismo, cuando ya quiero hablar con mi interlocutor. En los meetings one-to-one lo que encontramos son diferentes sesiones cuando tenemos un evento en el que queremos que se reúnan pues, un rol con otro, como por ejemplo podrían ser buyers y suppliers, como podrían ser asistentes componentes, como parece que el ejemplo que tenemos aquí nos dice, ¿no? Que es el típico meet the experts. Además de esto, también podemos configurar cuándo serían, cuánto durarían, cuántas reuniones tendría cada rol, ¿vale? Como anfitrión y como solicitante. Y para ver cómo se visualiza esto, voy a entrar en esta sesión que tenemos creada para hoy. ¿Vale? Vamos a acceder primeramente a una agenda de reuniones con todas las agendas que tengo pendientes y con las que tengo ya aceptadas. ¿Vale? Entonces, vamos a acceder, si os parece, a la parte de también solicitar reuniones, ya que desde este punto, si quiero seguir teniendo reuniones, si quiero, pues, completar mi agenda, es donde tendré que acceder. Aquí tendríamos todo el listado de asistentes al que tendríamos accesos con nuestro rol, ¿vale? Con a los que podría pedirle reuniones. Entonces, aquí también, si quiero buscar a la persona en concreto, puedo. Si quiero filtrar, también puedo hacerlo. Una vez lo hubiera hecho, podría ir a My Request o mis peticiones para gestionarlas, donde tendría todas las solicitudes. ¿Vale? Y para poder acceder a alguna de ellas, pues básicamente tendría que acceder, por ejemplo, vamos a aceptar la de Marta. Bueno, vamos a aceptarlas todas, así ya las tenemos. Y directamente, cuando fuera a mi agenda de reuniones, tendría pues todas las reuniones a las que podría acceder y acceder ya a la sala en cuestión. En este caso, voy a acceder a la última. Y me indica si quiero entrar ya. Pues sí, quiero entrar ya. Entonces, accedería, donde me accedes a una videollamada, ¿de acuerdo? Donde me pide algunas opciones de configuración de la llamada y ya podría acceder. Como vemos, aquí lo que tenemos es una barra de tiempo que me indica cuánto me queda de esta reunión. Cuando queda como el 20%, si no me equivoco, ya se va cambiando de color y me va indicando pues, que va a acabar esta reunión.
Si es que mi interlocutor está llegando tarde o lo que sea, pues podría enviarle un mensaje avisándole, podría ver su perfil. Y cuando una vez acaba esta reunión, me sale un pop-up pidiendo feedback y estos feedbacks, como organizadores, los podéis recoger todos desde el panel de control. Además, si quiero tomar notas sobre lo que estoy hablando en esta reunión, puedo hacerlas, las notas son privadas y me quedarán guardadas en esta sala, digamos, que se genera para esta reunión en concreto, ¿vale? Entonces, si os parece bien, ahora en este punto voy a salir, si os parece. Voy a ir directamente también a la sesión de Meetings One to One, donde tendríamos mi agenda. Y antes de seguir hacia el último punto, os voy a dejar la pregunta de, bueno, de las funcionalidades nuevas que hemos presentado en esta sesión para explicaros pues, novedades de Meetmaps. ¿Cuál de ellas ha sido la que más os interesa de cara a vuestros futuros eventos? Y os la dejamos en las votaciones unos minutos, ¿vale? Como ha hecho Cesc anteriormente, a la derecha, para que podáis dar vuestra opinión. Recordad que eran los meetings one to one, el apartado de expositores, tal y como también lo tenemos para el Virtual Lab, que no se os olvide, y también las salas de workshops, ¿de acuerdo? Para poder, pues, tener más interacción y poder ofrecer sesiones de networking de calidad. Y nada, con eso sería todo. Bueno, Nadia, muy, muy interesante las novedades de Meetmaps. Muchas gracias. Estoy seguro que bueno, a toda la gente que ha seguido la demo le va a resultar muy útil porque en los eventos virtuales próximos que tengan lo van a poder probar. Claro. Ya por último, deciros que nosotros también tenemos un expositor virtual, como los que ha presentado Nadia en el Virtual Lab. Y que os podéis dirigir allí para bueno, ver un poco más de información, descargaros la información de Meetmaps y también tendréis a Nadia por si queréis saber algo más de detalle de precios o tenéis alguna necesidad concreta, pues podemos hablarlo desde allí. Y ya estaríamos. Muchas gracias por todo y hasta pronto. Un saludo. Muchas gracias. Chao, chao.